Más cercana es a 32 kilómetros al sur de la ciudad, en Nicol. Y aquí lo que el turista siempre me dice es cómo cortaban las piedras. Jamás fueron cortadas. Entonces, para explicar cómo se trabajaron estas piedras, utilicé el método básico de investigación científica, que es la observación. Pues hacen tesis universitaria, saben, se aplica ese método. Miren la piedra. Observen la piedra. ¿Qué se muestra? Incisión. Exacto, muy bien. Incisión. ¿Y la incisión es producto de corte? Golpe. Percusión. O sea, todas las piedras. Este lugar fue el templo más importante ahí. ¿Cuánto todo? Es un momento de mayor crecimiento. Ahora tenemos más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Sus territorios venían desde la zona sur de Colombia y iban en línea costera 4.000 kilómetros hasta el río Maule. El Inca abarcó el sur de Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Norte. También es pesado y esto no tiene peso, es muy diferente. ¿Sí? Esta prenda es 100% baby alpaca. Fue inscrita, inspirada desde Vina, basada en la historia de él. Vemos así luce prácticamente, más o menos lo mismo. Profesor de historia allá en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Entonces, Jairon Vina viene en 1911 por este río Urubamba. Él no andaba en busca de Machu Picchu, él andaba en busca de Vilcabamba, la última ciudad de los Incas. ¿Dónde está esto? 60 kilómetros en esa dirección, para allá. Entonces, todavía no pudo ver nada, estaba todo cubierto. Y había pasado esto. Atrás de la montaña, Huayna Pico, se topa con este campesino de nombre Melchor Astiari. Le preguntas que si conocía algo de esta ciudad. El campesino le dice que no conozco nada de eso. Pero sí, ahí arriba en la montaña vieja, en el Machu Picchu, yo conozco una ciudad que te puede interesar. Entonces Vingan ofreció pagar un sol de plata a cambio de que lo trajera a este lugar. En ese entonces, equivalente a 5 días de trabajo. Las monedas eran acuñadas.
habían dominado Sudamérica, los incas o la civilización inca. Ahora, para 1911 ya sabíamos de las otras ciudades, pero esta fue la que oficialmente permaneció desconocida para el mundo entero. Hoy conocida como Machu Picchu, para muchos considerada como maravilla del mundo. ¿Por qué se llama Machu Picchu? Por esa montaña que vemos ahí atrás. ¿Vemos? Ahora se ve justamente la cima de esta montaña. 48% de esas construcciones son viviendas. Entonces, 440 personas vivían máximo. Él dijo, pónganle 500, pero no vivían más. Pregunta para todos, ¿creen que aquí hay suficientes áreas de cultivo para abastecer a 500 personas de alimento? No. ¿Alguna idea? Sí. Señores, sí. Se ha hecho el estudio, el análisis de polen en Colorado, Estados Unidos, por Linda Cooney. Estas terrazas no son con fines agrícolas, son solo muros de contención. Y si fueran con fines agrícolas, capacidad para alimentar posiblemente a 40 personas. La mayoría son solo muros, solo hay grava en el interior. A estos les traían la comida. ¿Hablas de esto acá abajo? Sí. Por llamas les traían la comida. Ese era el privilegio que tenían estos. Y ahí nació esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué clase de personas vivieron en Machu Picchu hace 500 años? Así hacían que el resto trabajase. Sin dominación, no es posible construir ciudades como estas o desarrollarse como civilización. Lo más grande que hicieron los incas, miren, Cusco en el medio, la capital. Desde Cusco, ¿cómo vas a administrar una ciudad que está localizada en Chile, en Argentina, Bolivia o Ecuador? Desde Cusco, sin los medios de comunicación que hoy en día contamos, en esta geografía. Eso fue lo más grande que hicieron, y a la larga, esa fue precisamente la razón por la cual esta civilización colapsa. Era demasiado grande para ser administrado, ya no pudieron controlarlo. Empieza la guerra civil entre el sur y el norte. Por otro lado, las enfermedades, la malaria, la fiebre amarilla. Si ven las piedras son las mismas, el camino del Inca, entonces el camino del Inca termina aquí, donde terminan las piedras. Si les han dicho, si les van a decir, si les preguntan, ¿han hecho el camino del Inca? Van a decir, sí, ahí lo hemos hecho, unos 50 metros, por lo menos hemos terminado. Entonces, señores, esta es la última parte del camino Inca. Imagínense cuántas personas vienen todos los días. La erosión en las zonas de alto tránsito nos dicen cerca de medio centímetro al año. ¿Qué va a pasar en 100 años? Dijeron, la UNESCO dice 2.500 sitios deben ser vendidos. Son estudios en teoría. En la práctica vienen 6.000, 7.000, 8.000. El año son repisas para poner objetos. Si hubiesen sido abiertas, ¿cuánto frío haría durante la noche? Arriba sí, en el Monquinia tenemos, ahí sí arriba, ventilación y iluminación. Entonces vamos a dejar pasar ahí un tapito. Vamos a dejar pasar al señor. Habría sido para guardar temperatura. Igual arriba la ventilación y iluminación. ¿Cómo eran los incas? ¿Eran altos, pequeños? ¿Qué nos han dicho? Antropología forense, promedio 1,55, mujeres 1,50, para nuestros 60, relativamente pequeños, caja torácica ancha, desarrollaron pulmones grandes, su adaptación a la altura. ¿Cuánto vivían? 35 años, 35 máximo 40 años, no hay restos usos más allá de eso. Entonces, ahora, si hacemos un agujero acá, es 40 centímetros esta tierra que vamos a ver. Abajo hay grava, porque esto no era plano. Si vemos arriba, la parte de alta de la montaña, la geografía, esto era una montaña. Hicieron superficies planas por todas partes. Imagínense, entonces no es solo lo que vemos. Como decíamos, esas piedras que están ahí afuera, Machu Picchu es patrimonio cultural del mundo, no restauración.
Ellos dicen, si tú restaures esa piedra, ¿cómo vas a saber cómo era originalmente? No hay manera de saber. Entonces, que lo dicen, tiene que permanecer así para siempre. Posiblemente Machu Picchu es un lugar mejor preservado en el mundo. Hablar de restauración es especulación. Vamos a ir viendo algunas fotos más para ver cómo lucía cuando vino Vengan y cómo luce ahora. Pero debe haber transformaciones increíbles. Lo que vamos a ver también acá afuera es cómo los incas sale de esa dirección, atraviesa esta ventana al amanecer. Esto está lleno de personas con el 21, están tratando de ver esto. Diciembre 22, el sol sale por la Puerta del Sol, el camino del Inca. Para entenderlo, y atraviesa esta otra ventana que está a este lado. Para entenderlo fácil, el sol sale en diciembre, por ahí, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Alineación como esta, y luego el sol regresa, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ah, nunca da la vuelta atraviesa para acá. La otra ventana. No tienen mucha historia. Cuando ven cosas como estas, se obsesionan y se apasionan, ¿no es cierto? Entonces, ellos también son muy diplomáticos. No les gusta hablar de anemia, artritis, pero cuando preguntamos, sí, en todas partes, todo esto. Un grupo también para vivir, ¿no? La esperanza de vida también era un poco menor. Las epidemias allá se esparcían mucho más rápido por el tema del clima. Y señores, entonces, ¿listos? Ahora sí. El problema está como en partido esa piedra. Si pueden ver ahí donde está la colega ahí trabajando con esa piedra. Ahí tiene agujeros, es esta piedra. Vemos ahí, es esta. Sí. Tiene agujeros. Entonces, ¿qué nos dicen? Que hacían agujeros de esta manera, le ponían madera seca, echan agua. Pero como ya dijimos, Ken Ray dice, toma esta jiguaya o hematita, solo tratas de hacer un agujero a esta piedra, solo uno. ¿Cuántos tendrías que hacer? Dice él. Y él dice, ¿cuán profundo tendría que ser el agujero con esta piedra redonda? ¿Cómo va a lucir tu mano? Entonces, olvídense de esto, porque el bronce es muy mal. Maíz, muy poco, y aún así no es farinoso. En el mundo, en general, la esperanza de vida, y ojo con esto, muchas veces se ha dicho que vivían más, pero no. La esperanza de vida a principios de 1900 en el mundo era 45 años. Luego inmediatamente se inventaron los antibióticos, la penicilina, vivimos más. Entonces, por eso cuando crecemos hay personas muy adultas que se operan, tienen titanio, tienen rodillas, posiblemente genéticamente no estemos diseñados para vivir tanto. Es como un automóvil, tenemos que reemplazar las piezas, más o menos es lo mismo. Por alguna razón las mujeres viven más. Yeah.